y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Buenos días y bienvenidos a esta celebración. Seguimos en la novena especial extraordinaria de los santos Cosme y Damián. Seguimos en el tiempo pascual, los 50 días hasta Pentecostés, celebrando la resurrección y declarando, cantando a nuestra madre que es la reina del cielo con este canto de entrada, el Regina Cheli. Hoy vamos a encomendar de una manera muy especial a Félix Gutiérrez Pérez, que falleció la semana pasada, el domingo o lunes, aquí en Arnedo, hace una semana. Es el último de los fallecidos. En toda la semana no ha muerto ningún arnedano. Pedimos por él y en la novena, en estos días, añadiremos, ojalá que haya muy pocos, pero iremos añadiendo a los difuntos que pueda haber, como hay en Arnedo cualquier día del año, ¿no? En cualquier año normal. Delante del Señor, pedimos por Félix, pedimos por su familia y quiero dedicar este día, quiero centrarme en la figura de los obispos, de lo que es un obispo. ¿Por qué? Porque hoy es el octavo aniversario del fallecimiento de don Ramón Búa, que fue obispo, que fue el obispo que me ordenó sacerdote, a mí hace 20 años, ahora en noviembre, o 18, perdón, ya ni sé, 20 de diácono, 18 de cura, y hoy es el cumpleaños de don Juan José Omella, ahora cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal. Así que os propongo que pidamos por don Carlos, que es nuestro obispo actual, por todos los obispos y por todos los obispos de la historia de nuestra diócesis. Desde Silvano, en el siglo V, obispo de Calahorra, de los primeros nombrados en la historia, hasta don Carlos. Pedimos por todos. Y nos unimos a ellos, que son las figuras, los sucesores de los apóstoles. Estamos escuchando los hechos de los apóstoles, cómo vivían, cómo actuaban. Nos queremos unir a este río, que es la fe que hemos recibido y que nació en la resurrección del Señor. Delante del Señor, con humildad, nos reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en este primer momento de la novena de los santos Cosme y Damián, contestamos a cada una de estas dos aclamaciones diciendo: los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Celebremos con cantos de júbilo el triunfo de nuestros mártires y la sangre que derramaron por Cristo y pidamos su protección. Los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Demos gracias a Dios que ha querido servirse de nuestra debilidad para realizar su obra y hoy nos presenta a los santos como aliento y apoyo en nuestro caminar en esta situación difícil de pandemia. Los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Y recojo todas nuestras oraciones en esta oración colecta. Oremos. Haznos capaces, Dios Padre misericordioso, de anunciar el poder de Cristo resucitado, para que poseamos en plenitud los dones visibles que hemos recibido como prenda de los futuros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos.
apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió, llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues en este contexto de la novena de los santos Cosme y Damián, en este contexto pascual de,
del tiempo en el que durante 50 días hasta Pentecostés seguimos mirando la resurrección del Señor como luz que ilumina la vida de los cristianos para transformar nuestra vida y nacer de nuevo, seguimos en este discurso de Nicodemo que escuchábamos y que comentaba yo ayer, me quiero fijar en estos cristianos elegidos por el Señor y por la Iglesia para hacer una tarea muy complicada, que es la del episcopado, ¿no? La de ser obispos. Episcopo, obispo, significa el que vigila, pero no como un gran hermano, como alguien que nos vigila para darnos, ¿no? Para pegarnos o para llamarnos la atención, sino episcopo, en una audiencia del Papa Benedicto XVI, lo explicaba de una manera muy bonita. Obispo, episcopo en griego, significa el que sube un poco más alto para ver con perspectiva todo y tener una mirada de amor. Qué definición más bonita, ¿no? Aplicable a los obispos y aplicable a mí como cura y aplicable a cada uno de los que estamos presentes, vosotras clarisas o cualquiera de los que nos estáis escuchando en vuestras casas, saber tener esta dimensión de episcopo, de saber ver un poquito más de los roces y de las cosas que estamos teniendo en estas 5 semanas de confinamiento ahí en casa, ¿no? Saber tomar distancia, elevarnos para mirar con amor nuestra realidad. En el siglo II, en el año 160-170, un santo padre, San Ireneo de Lyon, dijo que eran capaces en todas las iglesias de remontarse obispo atrás, mi obispo anterior, el anterior, el anterior, hasta los apóstoles. Claro, tenían solo 100 y pico años de historia, era fácil, ¿no? Nosotros también somos capaces de ver nuestra diócesis de Calahorra y la Calzada, Logroño, y retroceder en el tiempo desde nuestro obispo presente, don Carlos, a nuestro obispo anterior, don Juan José, que hoy es su cumpleaños, por eso estoy intentando hacer esta reflexión en torno al episcopado, un poco en homenaje a ellos, el anterior don Ramón Búa, que hoy hace 8 años de su fallecimiento en Vigo, ya de obispo emérito, cuando ya no estaba aquí, el anterior don Francisco Álvarez Martínez, que todavía vive, va a hacer 95 años, está ya muy delicado, pero todavía vive, y el anterior don Abilio y el anterior don Fidel, ya estaríamos en 100 años, ¿no? Como San Ireneo, sabemos mirar 100 años atrás en la sucesión de los sucesores de los apóstoles, los que nos han precedido, ¿no? Y los del 1920 sabrían los 100 anteriores, ¿no? La sucesión de los apóstoles, la continuidad histórica de los que han sido nombrados sucesores de los apóstoles, que esos son nuestros obispos, pues se ha mantenido siempre como algo importante de cuidar. Es un testimonio que se ha recibido y que se ha transmitido. Un testimonio que lo da un testigo. Y el testigo manifiesta pues unas palabras que son avaladas por su ser, ¿no? por su obrar, por su tarea, ¿no? La sucesión histórica que ha llegado ahora a tener a nuestro obispo don Carlos, que nos ha propuesto a todos hacer una misión diocesana y nos ha dicho, euntes, salid, salid. Quiero terminar con una pequeña comentario. Desde el Concilio Vaticano II, las Madres Clarisas me lo han escuchado en alguna charla o en varias charlas que de vez en cuando vengo a darles, desde el Concilio Vaticano II se fue concretando cómo tenía que ser cada vocación de cara al siglo XXI, de cara al tercer milenio. Y hubo un sínodo de obispos, una reunión de obispos, que dijo cómo tiene que ser el laico, el seglar del siglo XXI, del tercer milenio, y lo definió en un documento, ¿no? Después de haberlo reflexionado. Y también hizo lo mismo respecto a la vida consagrada, e hizo lo mismo también respecto a los sacerdotes. Y en el año 2001, en septiembre, finales de septiembre de 2001, acababa de ocurrir lo del 11 de septiembre en Nueva York, lo de las Torres Gemelas y ese cataclismo, pues en esos días, en el que estaba todavía todo muy convulso, fue la reunión
de los obispos con el Papa Juan Pablo II, entonces, para tratar cómo tenía que ser el obispo del tercer milenio, qué características, qué rasgos. Bueno, ahí se definió que lo fundamental es, para poder santificar, para poder ser testigo, primero ser santo, santidad para santificar, ¿no? Discípulo para ser misionero. Pero bueno, comenzaba ese documento que luego surgió de ese sínodo, que se llama Pastores Gregis, pastor de la Grey, así se define también al obispo, que tiene que ser testigo y profeta de esperanza en medio de la situación del 11S. ¿No? Fijaos si estamos viviendo ahora una situación complicada, que necesitamos esperanza, pues que el Señor conceda a nuestro obispo don Carlos, a todos los obispos, al obispo de Roma, que es el Papa Francisco, que conceda a todos los obispos de hoy, ante esta pandemia, primero llenarnos del Señor, llenarnos de la esperanza, que nos hace ver que existe un más allá, pero que también existe un futuro en esta situación tan oscura, que ellos sean los que, llenos de esa esperanza, sean testigos y profetas, nos ayuden a vivirla. Se lo pedimos al Señor, reconociendo que queremos vivir unidos a ellos, para unidos a ellos y al Papa Francisco, sentirnos parte de esa historia de la Iglesia que comenzó con los Hechos de los Apóstoles, que estamos escuchando en estos días de una manera muy atenta y muy especial. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen de Vico, a los santos Cosme y Damián, por nuestro obispo don Carlos y por todos los obispos que hay en la actualidad, que serán más de 5.000, no lo sé. Que el Señor los bendiga, también a los riojanos, a Abilio, que lo tenemos cercano en Soria, a don Celso, que es el cura que me dio la comunión y ahora es obispo de Mérida, Badajoz, y también el obispo de Cuenca, José María Yanguas, el cardenal Somalo. Bueno, que el Señor los bendiga a todos, que así sea. Nos ponemos de pie y en este segundo momento de la novena a los santos Cosme y Damián, en el que presentamos nuestras peticiones, en la que pedimos por Félix Gutiérrez Pérez, fallecido la semana pasada, y encomendamos también a don Ramón Búa en el octavo aniversario de su fallecimiento, pues vamos a cada una de estas peticiones, diremos: santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Pues que sois tan poderosos en la corte celestial, libradnos de todo mal, santos Cosme y Damián gloriosos. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Alcanzadnos la alegría de la gracia, la confianza en Dios, el valor para la lucha, la valentía en el testimonio cristiano. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Pedid para nosotros una fe fuerte, una firme esperanza, un mayor amor a Dios y a los hermanos. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Alcanzadnos que sepamos vivir en nuestras casas la alegría, la comunicación sana, el servicio, la verdadera libertad. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Encomendamos a todos nuestros difuntos y en especial a los fallecidos en esta pandemia del coronavirus y a todos nuestros familiares y amigos difuntos. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Y pedimos de una manera especial hoy por nuestro obispo don Carlos, por esta misión Euntes en la que estamos embarcados. Encomendamos también a don Juan José Omella en esta tarea de ser pues el coordinador de los obispos de España, el presidente de la Conferencia Episcopal, para que sus tareas y nuestra tarea, nuestro compromiso, dé frutos abundantes. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Acoge, Padre, estas peticiones que te hemos presentado y todas las que te estamos haciendo de una manera especial y particular en esta novena. Te las presentamos con la intercesión especial de los santos Cosme y Damián, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
nos sentamos y en este momento hacemos esta doble colecta de Cáritas, Arnedo, y de colaborar con nuestro misionero arnedano en Brasil, Nicolás. Y presentamos el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Félix Gutiérrez Pérez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De don Fidel, obispo, de don Abilio, de don Ramón, en el aniversario de su fallecimiento. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Vico, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás, los santos médicos Cosme y Damián, San Francisco y Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Mientras que comulgan las hermanas clarisas, hacemos esta comunión espiritual en nuestras casas. Al Señor, porque Él nos ha querido en este momento histórico, con este Papa Francisco, con nuestro obispo Don Carlos, y quiere que cada uno con nuestra vocación seamos discípulos misioneros, seamos santos para poder santificar y transformar nuestro pequeño mundo, en este momento nuestra casa, ¿no? Le pedimos al Señor que nos haga ser testigos de esperanza. Se lo pedimos cantando este trozo del himno a los santos Cosme y Damián. Oh.
imitemos sus ejemplos, imitemos sus ejemplos. Los santos Cosme y Damián nos enseñan a buscar para nuestro mundo la verdad, la justicia, la libertad, el amor y la paz. Imitemos sus ejemplos. Ellos descubrieron en Jesús el sentido de sus vidas. Imitemos sus ejemplos. Ellos nos invitan a ser discípulos misioneros, testigos del Evangelio en nuestra casa y en nuestros ambientes. Imitemos sus ejemplos. Ellos nos proponen vivir el amor y el servicio a los más necesitados sin esperar nada a cambio, de manera desinteresada. Y en nombre de todos hago esta oración a la Virgen de Vico, a los santos Cosme y Damián, pidiendo por todos los profesionales de la salud, pidiendo por todos los profesionales que están trabajando en las calles y en cualquier profesión, intentando que esta pandemia pues, se vaya poco a poco acabando. Y encomendamos de una manera especial a los obispos vivos y difuntos para que nos ayuden a ser testigos de esperanza. Virgen de Vico, Madre de todos los hombres, te pedimos que nos enseñes a vivir como buenos hijos tuyos este tiempo de pandemia. Queremos también convertir este tiempo en un momento para acercarnos más a Dios, levantar los ojos de las cosas terrenas y mirar más al cielo. Te pedimos que nuestros hogares sean alegres, a pesar de las incomodidades e incertidumbres que vivimos cada día. Que sepamos transformar todo lo que tenemos entre manos ahora en oración para los más necesitados, los enfermos, los difuntos y todo el personal sanitario que trabaja sin descanso. Santos Cosme y Damián, patronos e intercesores, no retiréis la mirada de ninguna familia ni de ninguna casa. Protegednos como médicos de nuestra salud de cuerpo y de alma. Que de cada hogar suba al cielo cada día una oración como hijos necesitados de la ayuda de su madre. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y pedimos al Señor, después de adorarlo unos momentos, le pedimos que nos dé su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Viva Jesús sacramentado. Que el Señor nos bendiga. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.